Bienvenidos a un capítulo más de este Let's Play de Mentiras de Pinocho. Estamos avanzando en la trama principal y resulta que parece ser que el alquimista que nos topamos cuando peleamos contra Víctor está atacando al hotel. No podemos teletransportarnos directamente, tendremos que ir a pie. Y pues bueno, la cosa se está poniendo tensa, está llegando como un clímax después de ver la ciudad de Krat destruida. No sé qué es lo que nos vamos a topar ahí. Ojalá y todos estén vivos. No sé ni la verdad si es por aquí. A ver, por ahí va llegando. Solo puedo ir para arriba y para enfrente. Primero voy a ir para el frente. Vamos a ver qué hay acá. Eliminamos. La escuché. Escuché unos sonidos guturales. A ver, ese lugar. Ah, sí, era por aquí. ¡Ojo! En Krat tenemos otro día agraciado. Me pregunto, amigo mío, ¿dónde has estado? El desvertijo de hoy no es de moco de pavo. Si ves más allá de tus narices, darás en el clavo. Bueno, se trata de observar. Tú escucha, chico. A ti no te costará, pues lo tienes muy visto. Si respondes mal, sé que no serás muy listo. Esta flor azul echa raíces de muchas formas, pero solo en los humanos da fruto. Son como son sus normas. Vaya, muy inteligente, pero es un error. ¿Qué? Ya ves, recompensa para ti, sos un no retorno. ¿Tenía alguna esperanza? Yo te la hundo. Nada de recompensas, nada en este momento. ¿Qué quieres que te diga? El rey es violento. Bueno, bueno, no hace falta que te lamentes. Busca una manzana roja y brillante. Quizás no haya accidentes. Una manzana roja y brillante. En Krat hay... no hay mañanas rojas. Manzanas rojas que desde hace rato de tu avistamiento no hay ningún relato, por lo que no será sencillo ese trato. Muchacho, déjate de sufrimiento. Sé dónde encontrar una y no me lo invento. La estatua roja de la mayor diva de Krat de sombra manzanas, créeme, son bien lozanas. Esto es en la ópera. Rosa Isabel es la calle. Tráeme una bien roja que no me falle. Oye, no te vayas airado, tendrás el regalo y no está mal pagado. Y con esto el rey se despide, pero volveremos a hablar pronto, que no se te olvide. Me le fallé a poco. Fallé el acertijo, pero es que decía. Decía. En los humanos, o sea, los moretones, el ergo, es como que muy. Para marionetas, ¿no? Ahí está. Uf. Ajá. Me acordé. Poco a poco me estoy haciendo más diestro, con los delays y así. Ya está el hotel. Bien, si era por aquí. Sin embargo, tengo que ir a ver acá arriba antes de avanzar.
Es que donde aparecí había un lugar que no recorrí. Yo pensé que este era como que el secundario, pero no, es el principal. Y voy a estar eliminados muchos enemigos. Nada más no hagas que arriba, es para acá arriba. Ese, hay algo horrible frente al hotel. Puede que sea por lo que vimos en la catedral. Peor de lo que vimos en la catedral. Vale, verte de las artes que nos vamos. Ostras. ¿Hay algo en el hotel? Ah, y es el hotel. Entonces estaba bien. ¿Qué es eso? Hay como una luz azul que cae ahí, ¿eh? ¡Cuánta tensión! Tengo que avanzar, pero voy a ir por donde está. Ahí arriba hay algo. ¿Cómo subo? No se mueve todavía. Solo no muramos. Subimos. Protector de hierro Géminis. ¿Era solo para esto? No, pues wow. Bien. El Cirque du Soleil. Ok, pues vamos a ver. Ahora sí se viene lo bueno. Y esto tiene mala pinta, ¿eh? ¿Qué es eso? Espérate, tranquilo, viejo. A ver cómo ataca. Oye, me ataca acostado en el suelo. Qué desastre. Lo malo es que va a ser un enfrentamiento directo. No voy a poder convocar a un compañero ni nada. Listo. Sin miedo. ¡Perro! Embestida. Hace dos golpes. Es fácil de predecir. O sea, es más fácil de lidiar con él de pie que acostado. O sea, tirado en el suelo. Puede ser, man.
Penguin Senei se balbucea. ¿Y tu compa? No hay compa, no hay compa. Me agarró, me agarró. ¿Qué está pasando? Problemas. ¿Qué onda, Aaron? ¿Cómo andas? No hay compa, compa. Redundante. No puedo invocar a nadie. Y ese enfrente directo no es tan difícil, pero es un poquito lioso el tema de la descomposición que me provoca. Creo que ocupo Aaron Carrillo 2016 balbucea. Estoy bien, Jorna. Ando contento. Me da gusto, me da gusto. Estamos aquí batallando, tratando de avanzarle a Aaron. Están atacando el hotel, si mal no recuerdo. Donde están toda la banda, nos avisaron que estaba siendo atacado. Entonces, quiero ir al hotel, pero me topé con ese sujeto que no me deja pasar. La verdad, no es tan difícil como otros jefes que he pasado, pero pues me está dando ahí complicaciones. Porque es un versus uno. Uno, dos. Uno, dos. Uno. Okay. Tip del día. Cuando se tira al suelo, no te quedes. O sea, no le tradees golpes. Se tira al suelo, corro. No puedo quedarme. Si me quedo, como hace daño de área, me va a matar. El problema es el... Aaron Carrillo 2016 balbucea. Me aceptaron la RAM de 08 redactado de Mario's Time Machine de NES y estoy en el puesto número 20. ¿Y quiénes son esas cosas llenas de gusanos azules? No tengo idea. Uno, dos, tres. ¡Corre! Esa es la que no puedo quedarme. Uf, me comí todo el daño. Uno. Uno. No, me comí el golpe rojo. Se supone que son, bueno, a lo que estoy entendiendo, Aaron, hay un tipo parásito que
está, bueno, hay una enfermedad que se llama petronecrosis entre los humanos. Al parecer esa enfermedad está haciendo que él se convierta como en zombies, tipo The Last of Us, las criaturas que son humanos con un hongo que se apoderó de ellos, bueno, algo así. O sea, tienen un tipo parásito de interno que los se apodera de ellos. Aroncadillo 2016 balbucea. Pues sí, tipo Resident Evil. Y luego están las marionetas que fueron controladas o fueron corrompidas con la magia que las hacía funcionar, el ergo. Ahora, hay una combinación de marionetas que han sido poseídas por ese parásito y creo que este es uno de esos. O sea, no es un humano, es una marioneta que fue poseída por un parásito de esos. Uy, casi me como el daño, ¿no? ¿Que ya le hice la mitad del daño de cuenta? Ah, este cuesta un homenaje, tranquilo. ¡No, me agarró! ¡Sobrevive! El inconveniente ahí es que el inconveniente ahí es que como ataco lento y casi estoy intercambiando daño y lo único que estoy intentando hacer perfecto es el parry. Y por eso recibo más daño, porque trato de hacerlo perfecto para que no me quite vida. Y ese es el inconveniente de que no me salen los parries. Mira, me espero. Luego, ¡pum! ¡Perfecto! Golpeo. ¡Ah! Para atrás. Golpeo. Perfecto. Golpeo. Perfecto, golpeo. Oh, no me comí daño. Que me curo. Corre. Perfecto, golpeo. Perfecto, golpeo. Uno, me hice mucho daño. Uf. Era para el frente. ¿Debería seguir intentando el perfect parry? ¿O debería simplemente ser más como agresivo? El talismán que me hace que de repente no use curaciones está funcionando bien. Me comí un golpe. Para otro lado.
Man. ¡No ves! ¡Ya! Eso sí me mata. Bien, si se dan cuenta, cada vez me estoy llegando más hacia el final de la vida, porque ya me estoy acostumbrando a sus ataques. El detalle está en ese de que me pesca, no sé cuándo me va a pescar, según yo me va a hacer un golpe. Y hago parry y me agarra porque no me está golpeando. Entonces voy a tener que, después de la mitad de vida, rodar, yo creo. Creo que no voy a poder empezar sin hacer parries. Vato, no puede ser. Unos cuantos usables creo que me servirían. O sea, de las que arrojan cosas. De hecho, tengo para eso, ¿eh? A ver, por ejemplo, aquí. Carga de fábula. Aaron Carrillo 2016 balbucea. ¿Y si intentas atacar y evitar? Me voy a gastar ese. Sí, o sea, es lo que... Bueno, ahorita lo intenté para memorizar los ataques. Me funcionó. Pero después de la mitad de vida, creo que cambia un poco el patrón. Es lo que me está haciendo garras. O sea, yo quería entrar golpeando, pero no se va a poder. Tengo que esperar el golpe. Y aquí golpeo. Uf. Eso ya me da chance a golpearlo un par de veces mientras está en el suelo. Ok, te curas. Ahí está. Ya estamos mejor. ¡No! ¡Otra vez! No te mueras. No estés en pánico. Ok, ya lo tenemos. Ahí la regó. Y muere. Ahí está. Pero no llena. Nos llenó de mengambrea. ¡Lo logramos! Es para acá. So what's happening?
¿Y ahora qué? Volvamos al hotel con nuestros amigos. Lo hicimos, Pingüín, Aarón. Somos unos cracks. Ya estaba listo para un... ¿Cómo se llama? Una ulti. Aarón Carrillo 2016 balbucea. Es mi venganza, Spanky. Mi venganza. A ver. ¿Qué está sucediendo aquí? Miren, allá hay algo azul, ¿sí ven? Hay como que unas rastros de energía que se van para aquel lado. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Tengo miedo, está cargando. Saquen las palomitas. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Destruyó todo! Hipócrita, dice. ¿Qué pasó? Estás vivo. Como no sé nada de ti, estaba preocupada. Los desechadores han secuestrado a Gepetto. Han sido el zorro, el gato y la hermandad del conejo negro. Pero algo me dice que es Simón quien está detrás de esto. Primero, ve a la segunda planta. Comprueba que todo el mundo esté bien. Yo intentaré averiguar dónde han huido. Puede que Antonia conozca un paraíso secreto. Pregúntale. ¡Se llevaron a Gepetto, men! Este está roto, ¿no? Ah, ya está. Recuperamos el Star Heise de aquí. Subimos nivel. A ver, vamos a darle a 30. Ay, no me alcanza. De motricidad, ataque, el daño físico. De hecho, lo voy a forzar, man. Vamos a usar todo lo que tengamos aquí. Esas fueron muchas. A fuerza, papus. Full fuerza. A ver, dijo que fuera a ver al segundo piso para que esté todo en orden. Está todo destruido. No, man, aquí alguien tiró botellas de vino. Jean dice, ¿quién anda ahí? Nunca abriré la puerta, desiste. Ah, eres tú, ¿no hay peligro fuera? Dame un segundo, vale, puedes entrar. ¿Qué pasó ahí? Lo siento, chico, han secuestrado a Gepetto. Estás aquí, qué alivio. Pues quédate atrapado en algún sitio, es lo peor. Qué bonita la libertad. Ah, perdón, antes que nada debería darte las gracias. Cuando entraste, me recordaste ese hueso. Seguramente porque los dos me han salvado la vida. Muchas gracias. Ah, ¿y tú qué? Le doy las gracias personalmente por salvar al amo Benigni, señor. Cuídate del amo Benigni, ¿de acuerdo?
Gracias por el otro rescate oportuno, Campagno. Parece que una vez más estoy en deuda contigo. Ladro mucho, pero a la hora de la verdad me quedo en blanco. Sería gracioso que no fuera tan patético. Tiene que haber algo que solo un genio como yo pueda aportar, ¿no? Pero si no, entonces Benigni está aquí para ayudarte como pueda. No te preocupes. Esta pasadizo, va a ser este, ¿cómo se llama? Corredor de, pues, caras amistosas y la canción. Me da la impresión de que estamos antes de la batalla final o algo por el estilo, ¿eh? Capaz ya no lo vamos a acabar, ¿no? Fue una emboscada planeada. Me temo que no había nada que pudiéramos hacer. Lo que más me preocupa es la conmocionada que quedó la idea de Antonia. Está claro que todo este caos va a afectar a su estado. A ver, ¿qué nos dices, Antonia? Lo siento, chico. Han secuestrado a Geppetto. Las alquimistas le han planeado todo. Ha sido mientras estábamos escondidos. Jamás se habría ocurrido que atacaran el hotel, pero creo que podemos seguirles el rastro. Mi retrato. Detrás de ella hay un pasadizo que conduce a su base. Hace mucho tiempo el hotel tenía un acuerdo con los alquimistas. Toca este acorde en el piano de mi habitación. Abrirá el pasadizo secreto y podrá salvar a Geppetto. Admito que estoy impactado. Los alquimistas han atacado el hotel. ¿Es que no respetan nada? El ataque al hotel. Atacaron a los inocentes. No pienso permitirlo. Por mucho que huyan, les daremos caza. Si Antonia dice que han huido a su guarida secreta por un pasadizo subterráneo, yo por lo menos la creeré. Y tengo una sorpresa. Un medio de transporte muy especial y muy raudo que llevará directo a la isla de los alquimistas. Espero que tengas ganas de ver mi obra maestra, Mac. Campagno. Te haré una fuente de energía portable, no te preocupes. Te llevará hasta la isla. Es todo. Batería de plomo ácido dorada y enfurecerse. Aaron Carrillo 2016 balbucea. Presiento que fue culpa de Pinocho y su poder de avaricioso. Ya sé, mira, Pinocho ahí está con la nariz crecida por las mentiras que he echado. Bueno, tenemos una para mejorar. Potencia carga de fábula, lo queda perfecto. Rápido le pide los deseos, cargar fábula al resucitar. Recuperación natural de durabilidad de armas inactivas. Reducir consumo de durabilidad de armas al aumentar el peso. Reducir consumo de aguante al arremeter. No sé si me equivoqué al hacer eso. Bueno,
Vamos a agarrar las monedas del árbol y... Si es que sigue ahí, a lo mejor ya se lo llevaron. Ok. Ya no se puede... Agarramos los hachas. Si vemos que no funciona, podemos resetear. Intrusos, me alegra que estés a salvo y estaba escondido todo el rato. Me han sorprendido, pero tenga claro siempre, eso es bienvenido, señor Shadow. Stalker. Stalker. Me llevo una de esta. Me llevo una de esta. Una de esta. Esta. Pero de esta, así. Menos. Digo, no sé si me van a dar chance de invocar al espectro. ¿Están listos? Vamos a por Yepeto. You're here. It's good to when you came in. Alidoro has. Don't tell he must have Alidoro. Well, I suppose you're here. No puedo mejorar esto. Destruyeron todo, man. No sé, no sé. It was a plan more than anything. No matter what, serving welcome. Creo que con esta puedo mejorar una vez más el... Ah, pero ya no tengo, ¿eh? ¿Tendré que venderte, acaso? ¿Qué le vendemos? A ver, ¿con esa alcanzaré otra? You are here. Okay. Parece que fue en vano. Pero es hora. Hay que ir al piano. Y ¡ojo! ¿Por qué le pintaron eso a la mujer? A la Antonia. ¿Están listos? No sé qué nos vaya a deparar, pero esto pinta que va a tomarnos un rato. Así que vayan al baño, traigan palomitas, que se pondrá bueno. Listo, vamos a avanzar. Ya me puse a hacer mi cafecito. Por si la cosa se pone complicada. Aquí le dibujaron esos cuernos. Digo que en el piano es donde está. Tocar una escalera concreta. A ver. ¿Eh?
Misterios. ¿Qué es ese lugar? Es un ascensor. Órale. ¿Dónde estamos? Entrada de Trismegistus. No sé qué sea. Sepa que sea eso. Ah, bueno. ¿Quién habrá imaginado que había todo esto debajo del hotel? Pero, ¿qué es esta reliquia de Trismegistus? Es una sensación rara, como si yo hubiera estado aquí. Puede que aún no haya recuperado mis recuerdos. Está muy oscuro eso, sí. No sé qué ocurre, pero han sacado aquí a alguien a rastros. Tenemos que seguir aquí. A ver. Mi dulce niña. Es lámpara monad. Se supone que al tenerla. Ahí está. Alumbra. Estoy bajo tierra, pero veo que una mariposa que ha vuelto loco. O me ha vuelto loco o viene de otro mundo. Son las mariposas que yo veo, ¿no? Ojo. Son muchas. Bala, biela de técnica. ¿Eso es de las bielas? Nunca le entendí. ¡Oh! ¿En serio? Caí como en una trampa. Nada más no pises. Ok. Ahora solo por eso. Aquí llevan algunas rastras. Con sangre. ¿Será la sangre del Jeep? ¡Wow! Toma esto. ¿Qué
Me peleé por un momento, no te pases, ok. Lo menos que gasté el poder ahí. Aguanta vara, ¿eh? De un poder rojo me siembra. Me manda a dormir. Por ejemplo, esta se supone es un... una marioneta. Podría ponerme... ese que hace más daño a marionetas. No sé qué me pasa, o sea, realmente no es tan difícil comparado contra el que tuvimos que enfrentar para llegar al hotel. ¿Por qué, Ben? ¡Ya se iba a morir! ¿Sabes qué puedo? Creo que puedo ignorarlo. El tema es que ya quedé picado. O sea, no voy a dejarlo hasta no matarlo. El asunto es que pude haberlo matado, pero porque tenía el poder, el que... el que le viento cosas azules. Pero... ¿ya me lo gasté?
Cada vez saca nuevos ataques, eso no lo había hecho. Ni porque le estoy haciendo más daño. Ese golpe. Otra vez. Muérete. Ya. Amuleto de muro de hierro. Aumenta el aguante, dice. Ah, no, ese ya está. Aumenta el muro de hierro. Ahí te dice, aumenta tasa de reducción de daño físico. Interesante. A ver, seguimos. Mi recompensa, por favor. Hoja de alabarda de cabello maldito.
Mi arma contundente. Qué loco. Bien, continuamos. Let's go. Oh. Sí se puede, chavales. Vamos bien, vamos bien. Oh, aquí cayó. Ojo. ¿Con un teléfono aquí? Otro día precioso en la ciudad de Krat. Qué alegría estar vivo, aunque tal vez revivido sea más preciso. Pronto, nuestro baile llegará a su fin. Nadie había bailado tanto tiempo, chiquitín. ¿Te quedarías conmigo a hacer frente a todo lo que se nos plante? Hoy es un nuevo día y hay que seguir adelante. Sabía que dirías que sí, interesante lección. Ahora, el rey de los acertijos escuchará tu confesión. Las confesiones ciegas revelan nuestra culpa. Confesiones de haber hecho a alguien pulpa, jajaja. Ja, ja. Esto es de blanco a negro, de sí o no. ¿Es de creación de Gepetto, un asesino? Confiésalo. No, no soy un asesino. Madre santa, mientes como un bellaco. Ten cuidado, el fuego te dejará flaco. ¿Qué te da vergüenza, mentir o el asesinato? No me queda otra que reírme un buen rato. Déjate de tanto remordimiento, tiene su encanto. Pero tanta culpa es un aburrimiento. Aunque en el fondo entiendo por qué te obsesiona. Tal vez sea parte de convertirse en persona. Jejeje. Que estuvieras tan equivocado me sobresalta. Pero me has hecho reír, así que toma, te hará falta. Venga, sin rimas. Un regalo sorpresa de Arlequino, rey de acertijos. Lo hemos pasado bien, ha sido un buen juego. Pero es hora de decir hasta luego. A ver, me dio un coso para que el Benigni me diga dónde está. ¿Crees que no te había visto? ¡Oh! ¿Qué problema, eh? Oye, ¿les hago menos daño? ¿Es por la zona? Dos. Me comí dos. Ay. Mira, me fueron de caída. Uy, hay un perro ahí.
Se supone que ya no debe estar el sujeto. Está roto. No, que ya hacen golpe normal antes. Uf. Fragmento estrella. Calibre de legión. Bueno, es por ahí. Sin embargo, aquí hay dos loot. Oh, oh. ¡Qué tonto, man! A tu casa. No, me tira. Ojo, ahí está un jefe. Quítese. Muy bien. Qué daño. Hay una atadura ahí y una espada en medio. Suena a jefe. Rayos, no tengo las curaciones completas. ¡Tengo miedo!
Vamos. Vamos a ver qué tal está aquí. Hay marionetas colgadas. Ahí está un conejo. Ahí está. Una tumba. ¿Habrán revivido el vato? Otra vez a ustedes. No aprenden. Si ya los eliminé una vez. Sí, revivieron a su compa, mira. Acepta tu destino. La muerte viene por ti. Ese se va a poner feo. Se va. ¡Para mi compa! Se acabó. Hasta donde me mandaron. Ok. Me gusta que haya... como que aguanto más golpes.
a tener que... Me cae mucho daño, man. Mueras, compa. ¡Qué lata! Big Bubba always looks out for me. We're gonna smash you to pieces!
if we're just bait to buy time, you're going down. La lanza es la que me saca de onda. Voy a tener que vencer primero a la lanza, ¿en serio? La cosa está en que... La cosa está en que no... No puedo... O sea, siento que hago menos daño. Va a tener que cambiarla al cubo por de aguante, porque este que hace es como que atrae la atención. ¿Por qué no cura?
¡No cura! ¿Cuántas eran? No entiendo, man. Es como una... un látigo. Lo hice bien. El tema es que mi arma se rompió. Supongo que para eso ocuparía estos, ¿no? No voy a tener cubito en esta ocasión. Perro. They promised to come to me. You're mine.
Qué injusto, man. O sea, ¿cómo le hace? Me jala, fun. Y es... Ah, no sé. La peor de todo es que sale al final. Que caga palo el grandote. Sale al final para acabarla. Y mi invocación me sirve mucho, pero... Se la comen cuando están los tres juntos. Conejo. Even if we just fail to buy time, you're going down. I know that. Just a bit of gear. Perro. La verdad es que sí lo sentí que lo hice mejor en esta ocasión, pero no debí morir, aún tenía muchas curaciones, aún tenía mucho todo y morí. A ver, cuando salga el grandote, es que la otra me molesta mucho, de veras. A ver, de lo que sí estoy claro es que tengo que eliminar primero al de la lanza. O sea, si lo dejo eso por el final, me saca mucho de juego. Tengo que matarlo primero. El segundo que tengo que matar, yo creo que va a ser a la mujer, al conejo. No sé si es conejo, pero es la que saca los ganchos. Y el último, al de la espada de fuego. Se van a acabar las invocaciones. Even if we're just baits to buy time, oh. Le bajaron la mitad de la vida en el campo.
is for my brother. I'm gonna rip your heart out. No me dejan en paz. Lo va a matar, ya lo va a matar, no. No. Deja de correr. Bueno, man. Tiene mucha vida para acabarla. No tengo corazones. Ok, medio le entendí cómo pelear contra dos, ¿eh? Si vieron, estaba como que retrocediendo y golpeaba y así me lo llevaba. Creo que sí puedo eliminarlo si me quedo sin compa. El detalle es que si consigo matar a todos sin que se maten a mi compa, o con que queden los últimos dos y que tenga buena vida, voy a usar el cubito del que hace como mucho daño. Es la primera vez que lo voy a probar, por cierto. Y podemos... Yo creo que sí podemos ganar, ¿eh? La verdad es que es... Se dice más sencillo de lo que es, pero... Yo creo que sí podemos. Se nos van a acabar las invocaciones, el problema.
Tenemos para sacar unas cuantas más del árbol, pero no va a ser. Tenemos limitado todo. Ah. Este es el problema. Ya le bajaron la mitad de la vida al compa. Even if we just bait to buy time, you're going. Si mató uno. Mate, me va a ganar. Intentamos. ¡Me quitó el poder! Cierto. Me estoy quedando sin ideas. Me estoy quedando sin ideas. Ve a calar con el cubo. Die,
Ok, aquí usamos el cubo. ¡Maldito! ¿No puedo? El problema va a ser... Va a tener que empezarme a acostumbrar al combate melee de uno versus uno contra el grandote. O sea, creo que es imposible para mí pasarlo sin la invocación. Los tres al mismo tiempo, imagínate. ¿Cómo sería? Even if we just bait to buy time, puede ser. Y si me vengo con otra arma,
his neck or his arms first. I'm taking the quest. Espera. Okay. Hacerle ahora mucho daño a la mujer. No sé. Peleé muy poquito contra él como para aprenderle un poco. Lo peor es que el cubo no me sirve de nada. Ese debe ser bueno. También el del el brazo no me está sirviendo mucho. Voy a ver si lo puedo cambiar por uno que me saque, le saque provecho. El de los misiles, tal vez. No menos.
Ok, eso está saliendo muy bien, ¿eh? Ok, le cambiamos. El otro. Ok, somos dos contra uno. No, escapa, mátalo. ¡No es cierto, man! Ha sido el mejor escenario, man, hasta el momento. Me comí todo el combo ese. ¡Ha sido el mejor escenario que he creado hasta ahorita! ¿Y todo para qué? A mí lo que estuve haciendo sin darme cuenta era... estorbándole a los enemigos para que le peguen a mi compa. Entonces, por eso aguantó más con más vida. Porque no estaba recibiendo tantos golpes. Yeah.
Okay. Ahora. Ahora. Ay, por fin. Qué fácil, man. Maldita sea, man. Dame tu espada, para que se te quite. De hecho, es parecida a la mía, ¿no? Ah, pues sí, la misma. Ya tengo su espada. ¡No te pases, man! Pues bueno, chavales, muchas gracias por acompañarme en este capítulo de Let's Play. Pudimos vencer al maldito clan ese de la... del conejo negro, no sé qué rollo. La cosa se está poniendo cada vez más complicada, creo yo. Pues digo, si era el ¿cómo se llama? Los secuaces del Simón o del vato del alquimista. ¿Quiere decir que de aquí tal vez ya vayamos contra el alquimista? ¿Será? No lo sé. Pero eso lo vamos a averiguar en el próximo capítulo. ¡Pura vida! ¡Y bye!